Vamos a regresar, estamos en vivo. No se olviden, mándenos un mensaje si el audio no se escucha, porque en este building, por alguna razón, hemos tenido problemas con el audio. Tras mío está Víctor del Comité Popular de Asheville por la Justicia Social y nuestro amigo Antelmo Salazar, fundador de la organización GENFA, Henderson Fuerza Activa, y vicepresidente del colectivo NC. Muy orgulloso. Muy orgulloso. Y también hay que aclarar que es Henderson, pero no Hendersonville, Carolina del Norte. Es Henderson. Henderson, Norte Carolina, no es Hendersonville, es del condado Benz. Y una de las cosas que estamos aprendiendo, conociendo a tantas personas que están luchando por la comunidad indocumentada, es que queremos aprender estrategias. De todo este trabajo en GENFAC, ¿qué es lo que les ha resultado más para mover a la comunidad? Bueno, para mover a la comunidad lo importante es entregar el corazón a la comunidad. Porque si no tienes esa pasión dentro de ti, es muy difícil que logres mover a una comunidad. No transmites, ¿no? No transmites. Pero no, nosotros durante 10 años hemos logrado el respeto, la atención de un condado. Porque ahora tenemos muchos aliados ahí que eso nos han ayudado a suavizar un poquito las cosas. Están súper más organizados, ya hemos visto campañas de GENFAC en las redes sociales, tienen sus playeritas, tienen todo. ¿Cuántos miembros ya tienen? GENFAC tiene 8 miembros. Ahora sí que juntos, cada quien pone su granito de arena. En febrero, hora de las redadas, ya ves que sonó mucho, como ahorita se está escuchando también. Henderson Fuerza Activa creó el grupo JACA, que significa Hispanos Americanos Comunidad Alerta. ¿Y qué acciones están? Y te lo pregunto porque queremos aprender, o sea, todos queremos saber y replicar acciones que han sido exitosas en otras partes. Y por ejemplo, una de las de lo que se quiere motivar en las montañas es incrementar la participación de jóvenes, hubo una gran participación, Víctor lo recordará, en el movimiento de los soñadores, de los dreamers. Un gran saludo para Ilse Ramírez, se me están yendo nombres, pero mucha gente que trabajó activamente y se consiguió algo. Pero ahora hemos visto un poquito en declive eso. ¿Cómo desde su experiencia en GENFAC se podía motivar a los jóvenes? Pues mira, afortunadamente en GENFAC, Henderson Fuerza Activa, tenemos muchos eventos culturales. Entonces llegan ahí los jóvenes a participar como en bailables folclóricos y empezamos a platicarles de, miren, tenemos que prepararnos mejor, vienen las leyes, viene migración, tenemos que estar organizados. Y los muchachos, pues de pronto como que están desubicados, pero les empiezas a hablar y ellos se integran y se prestaron mucho. Nuestro grupo consiste en puros ciudadanos americanos y los DACAs, que se van a utilizar en el momento necesario si migración ataca el condado, pero de diferente manera. Por ejemplo, los ciudadanos americanos van a ir directamente a tomar video y a acercarse a qué está pasando. Los DACA, los verificadores. Los DACAs, ellos van a encargarse de, por ejemplo, si una madre de familia no puede salir de la escuela porque migración está ahí, pues la DACA va y levanta a su niño y nos ayudamos ahora sí que unos con otros, porque el objetivo es proteger a la comunidad. Julio, y nada más yo quería comentar de que Antelmo, lo conozco por muchos años, es un activista, tiene su organización, pero juntos hemos trabajado junto con el colectivo Norte Carolina, y en esta campaña que está haciendo el colectivo Norte Carolina, él ha sido uno de los pilares principales de la campaña para parar la HB370. Entonces, Antelmo, ¿qué piensas hasta ahorita? ¿Cómo piensas que va a suceder esta semana respecto al HB370? Bro? Pues mira, esta semana la tenemos difícil, pero muy, muy dispuestos para llegar hasta el extremo por nuestras comunidades. Porque vemos la necesidad en esos momentos del miedo de la gente. Entonces, lo que nos toca ahorita como organización es organizarnos e invitar a la comunidad, porque ellos son la fuerza. ¿Llamar a la comunidad hacia el centro o ir hacia los parqueaderos? En estos momentos, llamar a la comunidad a que se reúna con nosotros a las manifestaciones. Por ejemplo, si estamos enfrente de la mansión de Roy Cooper, a que vengan todos a unir nuestras voces. Sí, algo bien importante que hemos aprendido de todos los compañeros de aquí de Raleigh y que hemos estado haciendo en Asheville, allá en las montañas, es de que debemos de unirnos a organizaciones y grupos, no importa la organización para la que estemos trabajando, no importa los grupos para los que seguimos perteneciendo, pero el colectivo Norte Carolina hace una invitación a todos los grupos y organizaciones para que juntos luchemos para detener el HB370.
Y toda esta semana aquí en Raleigh va a haber actividades que, por ejemplo, hoy va a ser, hizo la rueda de prensa el colectivo, ahorita vamos a entrar ahí a la legislatura para ver cómo votan la HB 370, ojalá y ocurra un milagro y no pase. Pero en dado caso que pase, el colectivo toda esta semana junto a aliados vamos a estar trabajando para presionar al gobernador, porque si esta ley pasa hoy, si este proyecto de ley pasa hoy y se convierte en ley, va a ir a la oficina del gobernador. Entonces, de aquí para allá va a ser el enfoque del gobernador, presionarlo y de una vez por todas decirle de qué lado va a estar. Si va a estar del lado de la comunidad inmigrante trabajadora o va a estar del lado de las políticas antimigrantes. Entonces, hacemos una atenta invitación a toda la comunidad latina, no nada más aquí en Raleigh, sino en todo Norte Carolina, para que se unan a otros grupos y organizaciones que están haciendo el mismo trabajo que nosotros, pero también todos unidos podemos hacer más este movimiento más grande. Y queremos dejarles saber, hemos visto los postings que están haciendo los aliados, en este caso Bilop House, un gran saludo para Poncho, para Amy, porque ellos van a tener una acción toda la semana, van a hacer contactarse con el gobernador. Entonces, ya saben, búsquenlo en Facebook, Bilop House está organizando esto, no sé qué otras actividades, pero les vamos a dejar saber. Bueno, muchísimas gracias por todo el trabajo que hace, y ya saben, visítenos en las montañas, ahí tenemos mucha gente que les interesaría conocer el trabajo que están haciendo. Cuando gusten, estamos dispuestos a aportar también para... Le estamos invitando a todos los que nos... Vamos, ahí tiene su casa, ahí tiene el local. Es como hacemos la diferencia. Exacto. Por último, si se van a la página oficial del colectivo Norte Carolina, ahí están todas las actividades que se van a llevar a cabo en esta semana. Igual se van a la página de Comité Popular de Ayu por la Justicia Social, ahí estamos poniendo toda la información, lo que está pasando y lo que está sucediendo en referente a la HB 370. Tenemos que pararla y tenemos que lograr que el gobernador se pronuncie y la vete. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y nosotros regresamos pronto con más entrevistas aquí en JM Pro. Y ya viene Marubella y Controversias a las 7:30, que estará con Dawn Chávez en los estudios de JM Pro TV en Asheville. Bueno, nosotros regresamos. Gracias.